Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes más demandan información en nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde y para ello nos acompaña doña María González Calderín. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues mira, muy bien y encantada de estar aquí después de unos años, pues otra vez activa. Activa y yo creo que se le echa hasta de menos. Bueno, alguno que otro sí echará de menos, pero bueno, tampoco me he desvinculado totalmente de la política y menos de la política municipal. Sigo colaborando de una forma activa con mi partido, el Partido Popular, y bueno, aquí estamos pues para la brega. Ya se acercan días importantes para el municipio de Telde. Y hay que estar trasladando pues el proyecto del Partido Popular a nivel regional, a nivel insular y sobre todo en este municipio, en el municipio de Telde. Usted ha seguido con esa constancia y esa línea, aunque no está en primera línea, como hablamos como concejal, pues el Partido Popular tiene 3 concejales, doña Sonsoles, doña María Carmen Castellano y don José Suárez actualmente, pero usted sigue con esos lazos en la política y compartiendo con diferentes colectivos vecinales y diferentes, en este caso, sobre todo, apoyando al mundo y hablamos de un sector, el sector primario, el sector de la agricultura. Pues sí, sigo pues el Partido Popular en las últimas congresos que tuvimos, entre ellos el regional, pues Asier Antona, el presidente autonómico, ha querido contar con mi persona pues para estar en la junta directiva y por ende pues estoy en la insular, pero sigo participando muy muy de cerca con mis compañeros, tanto con Pepe, con Sonsoles como Mari Carmen, pues en aportar diferentes soluciones para la mejor convivencia y el bienestar social y económico del municipio de Telde. A nadie se le esconde que yo soy una mujer bastante inquieta, no puedo estar quieta aún estando de baja 2 años pues por problemas de salud. Ya estoy activamente y ya puedo empezar a pie de calle otra vez, aunque no he parado, pero estaré ahí, seguiré luchando por el partido, porque creo además que Telde es un municipio que es de derecha, que hay que volver a ilusionar, volver a estar en la calle, en esos distritos con el ciudadano, con sus problemas, y para ello tenemos a la presidenta Sonsoles Martín, que ha conformado pues un equipo de trabajo y una línea, y en ello están trabajando. No todos tenemos por qué estar con cargos orgánicos dentro del partido a nivel municipal, pero sí trabajando por ese proyecto para poder liderar pues los próximos comicios del 2019, ser una de las fuerzas pues más votadas, como así siempre se ha hecho con el ciudadano votando, poniendo su voto en la urna al Partido Popular. Doña María González Calderín, ¿qué ha pasado con un sector primario? Un sector primario que genera empleo. Hablamos de la agricultura y hablamos también, por supuesto, de la ganadería. Y de la pesca, que siempre nos olvidamos. ¿Qué ha pasado potencialmente, sobre todo, con el sector de la agricultura en Telde? Ya no se oye. Bueno, pasamos en el mandato que gobernó el Partido Popular, liderado en aquel momento por Mari Carmen Castellano, pues y un equipo fuerte que teníamos en la Concejalía de Agricultura, porque sin el personal, el capital humano que cuenta el Ayuntamiento de Telde hubiese sido imposible, porque usted se acuerda que entramos y el presupuesto era de 1.500 euros y tenía 54 euros pues para hasta que se aprobaran los presupuestos siguientes. Y con ello, con 54 euros, hicimos la primera Feria de la Naranja, con mucha voluntad, con mucho consenso. Lo primero que hicimos fue reunirnos con el sector, tanto con los agricultores, con los ganaderos, con los pescadores, porque hay que recordar que el municipio de Telde cuenta con una cooperativa de pescadores en Taliarte, además muy importante para Gran Canaria y para Canarias en general. Y llegar a un consenso con ellos, nos reunimos con las asociaciones de agricultores y ganaderos, en este caso con Tomás Rocha, que era el presidente y sigue siendo el presidente de la ADL, de los ganaderos, y en aquel momento Esteban era el presidente de los agricultores de Telde. Pues debatimos, me fue muy difícil, y usted lo sabe, porque normalmente siempre se lidera
una concejalía del sector primario siempre suele ser la figura, era pues el varón. Yo en este caso era mujer, pero claro, a mí no me cogieron con el pie cambiado, porque yo me crié en una finca. Yo vengo de familias de agricultores, entonces pues conocía el tema. Siempre se suele decir que se juega con ventaja. A eso se le suma que venía de la oposición, de haber visto y escuchado las necesidades del sector, y hicimos una planificación. O sea, ver las fortalezas y las debilidades del sector. Entonces vimos que el municipio tenía un potencial, que era su naranja, el cítrico, y ahí fue cuando empezamos de esa naranja, pues bueno, la exprimimos bien exprimida, como se suele decir. A eso se le unió pues un proyecto ideado, pues Saboreatelde, que eran todos los productos de calidad agroalimentario. Pasamos de ser un municipio desconocido agroalimentariamente a ser pioneros en ese momento. Hemos visto que en estos 2 años y medio ha decaído, o sea, ha decaído. Puedo decir que la Feria de la Naranja, de tener 6.000 a 8.000 visitantes, vemos como las últimas no ha tenido la repercusión que debiera. Además, porque cuando dejas un proyecto ya consolidado, porque además era consolidado, creo que hay que crecer. Ahí tenemos a Valsequillo, que tiene no solo el almendro, sino la fresa también. Y ha sabido potenciarlo y han ido creciendo. Se colapsa el municipio de Valsequillo a la hora de celebrar esta feria. Pero ya ahí no me remito ya solo, porque cada uno le da el perfil que quiere. Lo que sí es, tristemente, no es porque lo diga el Partido Popular ni María González Calderín. Hemos estado reunidos, en este caso tengo un compañero, además, Víctor Brito, que ahora es el encargado del sector primario en el Comité Ejecutivo de Sonsoles Martín, que está a pie de calle, uno de los mayores citricultores, ha estado reunido con diferentes agricultores y ganaderos del municipio de Telde, y le manifiestan que es que no conocen ni la persona que lleva el área. Entonces ya puedes ver el desapego que tiene el ayuntamiento de Telde con este sector tan importante. O sea, y ya no te digo ni siquiera con los pescadores de la zona de Taliarte. O sea, yo no creo que la concejala haya pisado el muelle de Taliarte para una reunión con ellos. Bueno, yo nunca lo desconozco y nunca los he visto. El sector primario es importante ya no solo para el municipio de Telde como fuente de ingreso, sino para la isla de Gran Canaria. Hay que recordar que Telde fue la vega mayor y aparte la despensa de Gran Canaria. Tenemos unos terrenos baldíos que se podrían hacer diferentes proyectos, ya no solo para el típico huerto personal de autoconsumo, sino para esas personas que no disponen de tierra, hacer un banco de tierra y ofrecerlo pues para iniciarse en la agricultura y en la ganadería. Pero no solo ir por libre, sino con un respaldo, con un plan integral del sector primario en cuanto a formación y luego creación y consolidación de empresas. O sea, ahí tiene mucho que ver también desarrollo local. Yo en estos 2 años que he estado un poco ausente así a pie de calle, entre comillas, de la política, he podido estudiar pues una certificación además de desarrollo local, y el trabajo final que hice fue precisamente del sector primario en Telde, unido junto con el etnoturismo, y creo además que es un proyecto precioso y que tendría salida. Tengo 2 proyectos también elaborados, pues en su momento lo llevaremos, si así lo acepta, pues lo que es en el programa electoral para el 2019 del Partido Popular. Pero en este caso, usted lo ha remarcado y ha dado los primeros pasos de perder la confianza el sector primario con los políticos, en este caso los gobernantes, en la falta esa de poder tener alguien que encabece y sea el que tenga ese lazo. Podemos hablar con Cabildo, podemos hablar con Gobierno de Canarias, con esa presencia en las diferentes ferias. Ya era desconfianza, más que confianza, que se había perdido en esta ciudad de Telde. Se vuelve a retomar esa confianza en la gestión del gobierno, y usted lo ha dicho, con 54 euros, como usted empezó a llevar las riendas del sector primario. Pero ha vuelto nuevamente a perderse esa confianza. Ya no sé
se palpa la presencia. Yo me llego a acordar incluso ese contacto que había con empresarios, incluso Traves, por ejemplo, sí. Había un convenio para las galletas que lleva esta empresa, pues con naranja de aquí de Telde, por lo cual había unos lazos y un proyecto que se acabó. Fuimos correa de transmisión del agricultor, del ganadero y de los marinos, en este caso los pescadores, con el empresariado. De ahí salió el famoso convenio con UNESPAR. El siguiente era intentarlo con Hiperdino. El siguiente era un convenio de colaboración, la Cámara de Comercio, con un hotel. En este caso, un hotel pequeño para hacer las noches temáticas con los productos de Telde, igual que se tiene pues la noche temática italiana o la noche temática de cualquier otro país, pues tener nosotros en Gran Canaria, pues íbamos a hacer un poco una experiencia piloto. Y pues fíjense, a partir de ahí, que lo presentamos además este proyecto en la Cámara de Comercio, se quedó estancado. El Gobierno de Canarias ha hecho ese convenio con diferentes hosteleros de Canarias y de Gran Canaria en este caso. Nosotros ideamos el Saborea Telde. Del Saborea Telde sale Saborea Lanzarote y Saborea Canaria. O sea que fuimos pioneros en muchas cuestiones. Yo creo que más que recursos, hay que tener ingenio. Con menos hicimos más, hemos estado ahí. Muchos de los productores se quejaban de que cuando iban a las pocas ferias que asisten, porque antes nosotros pues estábamos en todas las ferias, éramos como el turrón de Moya, por así decirlo, déjeme que utilice esa expresión, me decían que iban por libre, que el ayuntamiento iba en un stand y ellos en otros stand. Entonces, hace como un año y medio por ahí, el Partido Popular elaboramos una moción para llevarla al Pleno, que se potenciara nuevamente el Saborea Telde y que cuando se acudiera a la feria fuese una feria con el ayuntamiento institucional. Tengo que decir que en los años anteriores, con el Gran Canaria Me Gusta, no fue así. Ahí fue cuando manifestamos el malestar que nos habían comunicado, además, los propios productores. Este año, pues, he de reconocer que sí estuvo el ayuntamiento de Telde, liderado, pues, con el Saborea Telde, todos juntos, como el ayuntamiento de Telde se merece y como el municipio de Telde se merece. Que a mí se me caía el alma de ver cómo Moya, un municipio muchísimo más pequeño, iban todos unidos, o Valsequillo, un municipio mucho más pequeño, iban también todos unidos, y no teniendo unos productos mejores con los nuestros, porque también le recuerdo que fuimos pioneros en estar en el Congreso Mundial de Nutrición con los productos agroalimentarios de Telde. Fueron dos municipios, Guía con sus quesos y Telde con los siete magníficos, que le llamaban en aquel momento. Yo creo que todo es cuestión de sentarse. Todavía yo creo que están a tiempo, en el año y tres meses que quedan, de sentarse y de seguir potenciando. No vale solo con ir a una feria y un mes antes llamarlos y sentarte con ellos a ver quiénes son los que van. Hay que hacerles un seguimiento y posicionarles esos productos en el mercado. Que seamos línea. Luchar con el empresariado para que el producto de Telde esté en una línea, en un lineal. Tenemos productos para ello, tenemos productos de calidad. Ya no solo la miel, el cochino negro canario, el gofio, la naranja. Tenemos otros productos también que se plantan, en zanahoria, habichuelas, calabacina. En definitiva, tenemos productos de calidad. El sector agrario no ha perdido, y el sector no ha perdido ya esa confianza y ya va por libre. Si, oye, yo me voy a la feria con mi stand, porque yo no puedo estar dependiendo de una institución. Así lo hemos visto también, y así me lo han manifestado, y además me ha dado permiso para ello, por ejemplo, el helado al canario. Ellos antes pues iban en conjunto con la feria y ellos ya van, no pueden esperar, porque él tiene una empresa, de hecho ya tiene hasta franquiciado, y él siempre dice, gracias al el potencial que hubo en su momento y la promoción. Mira, no me voy a ir hasta muy lejos. La semana pasada estuvimos con Tomás Rocha precisamente para recoger las demandas del sector, que podían haber ahora pues un poco así, que todavía no se habían impulsado desde el Gobierno de Canarias, al ser el presidente de la ADL.
ADS, perdón, de Gran Canaria, y me comentaba que ya él ya no va a la feria, que él posicionó su producto, Quesos El Espigón, cuando estuvo de la mano del Ayuntamiento de Telde. Pues él, de haber tenido 4 empleados, de haber invertido en coches para transporte, ha visto que ha tenido que reducir el número de empleados, porque ya no tiene esas ventas que tenía antes, porque no tiene la promoción ni el apoyo que antes se le daba a ellos. Yo he seguido en contacto con ellos, porque además me veo la obligación, porque yo soy de las personas que, si en su momento asumí y los ciudadanos de Telde me pagaban para que asumiera las responsabilidades que tenía, creo que hay que hacer un seguimiento también en la oposición. No tengo cargo público, pero sí me veo la obligación de ayudar a mis compañeros. Son 3, pues Son Soles no tiene dedicación exclusiva, la tiene Pepe y no puede llegar a todos. Entonces el Partido Popular, aparte de los concejales que lo están haciendo en el Pleno como debieran, defiende perfectamente las cuestiones que llevan, las mociones, los ruegos, las preguntas, el control del día a día del municipio y del gobierno de Telde. También el Partido Popular tiene una maquinaria detrás que hace y les facilite y les hagamos llegar a nuestros compañeros pues esas demandas del ciudadano, del empresariado y del pero alguien le habrá dicho, doña María Calderín, alguien le habrá dicho a usted, oiga, mire, y ahora los proyectos estos que íbamos a llevar. Yo antes de irme me senté con la concejala actual, Marta, le dije, mira, estos son los proyectos que están consolidados, estos son los que quedan por seguir y estos son los que se podrían iniciar. Es verdad que cada uno le da su toque, pero yo ahí ya no puedo entrar. Es más, mire, yo le puedo decir, el Partido Popular hace un mes y medio o dos, en el pleno este, no, en el otro anterior, precisamente se presentó una moción para el voluntariado, porque hay muchísimas personas que no son políticos, pero tienen esa gana y ese afán de colaborar en su municipio para crecer y prosperar. Y que se hagan las ordenanzas del voluntariado. Yo le puedo decir que yo puedo ir de voluntaria en cualquier área, además que fuese transversal el voluntariado a cualquier concejalía. Hay, es verdad, concejalías que están, unas están sobrecargadas de personal y otras no tienen ese personal, pues en las que se necesiten. Se quejan de que no hay músculo en servicios sociales, pues oye, hay muchísimas personas que ya o están jubilados pero tienen esa experiencia, o otras que tienen iniciativa y pueden ayudar a tramitar. Para eso elaboró el Partido Popular pues la moción, y además fue aprobada por unanimidad, y aparte con que fuese dotada con una parte presupuestaria, pues precisamente para poder tener a ese voluntariado pues en condiciones. ¿Y usted no cree que esas mociones sí se aprueben, pero después no se desarrollan? Bueno, más que acostumbrado de esto, que en las instituciones se llevan mociones. Hombre, hay mociones que ponen a los políticos entre la espada y la pared, ninguno tiene de decir, no la voy a apoyar. La apoyamos, la aprobamos, pero no se desarrolla. Hay mociones que están en el cajón. Hay que seguir el seguimiento y seguir insistiendo. Y ahí habría, yo creo que cuando se hace un trabajo, y se desarrolla una moción con un proyecto, un trabajo, se lleva a pleno y se aprueba, oye, esto se tiene que poner en marcha. Hay que tener un poco las de respeto cosas salen, a ese trabajo. Las cosas salen cuando uno tiene voluntad. Yo entiendo que deberían de aprobarse esas mociones, porque es un trabajo, además no son unas mociones que se inventa en este caso el Partido Popular, son unas mociones que normalmente el grupo municipal se ha reunido pues con el ciudadano o con el empresariado y ve las necesidades que tiene el municipio y la plasma en un documento para llevarla al salón de pleno, que es el órgano donde se lleva, y luego hay que irle haciendo un seguimiento y volver a insistir, y ahí tiene que estar todos los grupos políticos que levantaron la mano por unanimidad, que esa o cualquier otra moción que se apruebe se cumpla. Pero es que se tiene que cumplir. Es la obligación. Digo yo, porque hay un trabajo de campo, ¿no? Sí, ya me digo, además que es un trabajo que no es que se invente el político de turno, es un trabajo plasmado en un documento que se ha recogido del ciudadano. Que por parte eso se debería transmitir a la ciudadanía. Y no se transmite a la ciudadanía. Y se dice, lo que ocurre en el salón de pleno no lo vive la ciudadanía. Es decir, oiga, si tenemos todas estas herramientas y ustedes nos han apoyado,
¿por qué no la pone en marcha? Yo en otros grupos políticos no lo sé, pero sí me consta a mí que mi compañera, en este caso, Sonsoles Martín o Pepe Suárez, que son los que están ahora mismo más a pie de medios de comunicación, sí transmiten que presentan diferentes mociones y unas o las abren, la meten en el cajón, otras a lo mejor pues la cumplen un poquito someramente y otras pues si te vi no me acuerdo. Pero ellos sí, sí cumplen, además de vez en cuando se lo recuerdan con registros de entrada. Pero registros tras registros. Pero están ahí y a la hora de ir a tocarle a la puerta al ciudadano el voto, pues enseñarle, oye, mire, nosotros hemos presentado estas mociones, hemos rogado al grupo de gobierno que se pongan en marcha y no han hecho caso. Oiga, Playa, usted es otra de las áreas que usted gestionó. ¿Qué valoración hace de la situación actualmente del litoral en Tel? Bueno, ese es un punto... además que me toca diariamente, porque sabe que a mí me encanta caminar, camino todos los días por el litoral y ya no es que lo vean mis ojos, sino es que me paran continuamente. Las playas han retrocedido en cuanto al mantenimiento, necesitan un mantenimiento. Ayer o antes de ayer, no, el domingo, sí, ayer domingo hubo un reportaje además de la provincia en dos páginas, pues un poco pues reclamando, ya no le decía a María González Calderín ni al Partido Popular, lo decían los propios usuarios de las playas que ahí estaban y que el periodista les preguntó, playas sucias, y no me vale que digan que es que el Partido Popular recortó con la empresa, nosotros recortamos y las playas y nuestras playas estaban limpias. Vemos que se les acaba el contrato con Salvamento y Socorrismo en nuestras playas a fecha de hoy, sábado, domingo y festivo, no cubre Salvamento y Socorrismo porque en el nuevo pliego se olvidan de poner esos días, porque además la empresa cuando se presentó anteriormente en el primer contrato fue una de las mejoras que puso. No sé si es una decisión política o una parte técnica. Me consta que desde la parte técnica se advirtió de que faltaba ese punto, no salía el contrato y ahora tendrán que hacer una adenda porque unas playas, Tel de 23 kilómetros, 16 playas, no somos eminentemente turísticos, pero sí cada vez más vemos que nos visitan, sobre todo Melenara y Olla del Pozo y La Garita, nos visitan ya no solo personas de Gran Canaria, de Canarias y de España, sino muchísimos extranjeros. Y las playas tienen que estar en condiciones. Tenemos playas con banderas azules. Durante todo el año tenemos Melenara y las otras, sabes que son en temporada alta. Algunas de ellas, como La Garita, que consiguió bandera azul en el pasado verano, propiciado además por actuaciones que en su momento hicimos cuando nosotros estuvimos, que no nos dieron además bandera azul porque justo antes de irse el mandato anterior de ellos habían tenido un vertido y hasta los 4 años posterior no se concede esa bandera azul. Hemos visto que se ha caído un muro hace 9 meses y no han tenido ni la decencia, ya no de arreglarlo, sino de quitar los escombros. Entonces, vemos una desidia. A mí no me vale, y que me parece muy bien, y además que es precioso, que coloquen el tridente o que tengamos unas playas cardiosaludables, que me parecen fantásticas. Ya nuestras playas eran cardiosaludables, porque los puestos de salvamento y socorrismo ya contaban en su momento, además fue una de las cosas que les exigimos cuando a la empresa que pusiesen los desfibriladores. Y lo que se ha hecho es poner desfibriladores en 4 puntos de avenida, que están muy bien, y además hay que felicitarles por ello, pero ya eran nuestras playas cardiosaludables. De lo demás yo no he visto nada, o sea, veo que han tenido, hombre, en cuanto a las inclemencias del tiempo y los temporales, los destrozos también los padecimos nosotros, pero actuábamos rápido, una vez que se calmaba, se limpiaba la zona,
Y le puedo poner como ejemplo la garita, que tuvimos que reponer ducha, pasarela, el lavapiés, envenenara igual, el vallado, me costó un montón buscar los 19.000 euros para la sustitución del vallado, que además que no tardamos ni un mes, pues llevamos 2 meses y medio, es que no han tenido la decencia ni siquiera quitar esos restos de vallado que están en la explanada del muelle de Melenara. Además, no es que me queje yo, es que se quejan el ciudadano. Hace 2 fines de semana o 3 tuvimos la dinamización de la zona abierta de Melenara y había un tren que llevaba a los niños en la zona y la explanada pues la redujeron un poco y ahí era donde los usuarios del tren se montaban. Y la gente se quejaba viendo todos los escombros ahí. ¿Por qué no son retirados esos escombros? A lo mejor les es difícil buscar para el vallado, porque además es caro, porque el acero es caro. Pero de ahí a no retirar los escombros, ya creo que ya es hora. Hemos visto la desidia pues con el muelle de la playa del Tarajadillo, o sea, el Barranquillo, malamente llamado el Bahía Mar, donde estaba el hotel. En su momento nosotros iniciamos con demarcación de costa, que además estuvo el director de demarcación de costa con el subdelegado del gobierno, en aquel momento Mari Carmen Castellano, y yo como concejala de playa y de distrito costa, mirando, hubo una pequeña actuación de unos 40.000 euros, porque era ya al final del presupuesto, con el compromiso de que en el 2018 se metía en el presupuesto para el arreglo integral de tanto del dique como terminar lo que era la actuación de esa zona, de esa playa, recuperar otra vez esa playa. Pues eso ha quedado ahí en el olvido, no han vuelto a insistir y sentarse. El gobierno de España está mandando un montón de dinero para Canarias y entre ellos podemos ver además que se van a sustituir, eso sí, las farolas, el alumbrado de la avenida, que además he estado en la reunión bilateral con Héctor Suárez, el director de turismo del gobierno de Canarias, y el gobierno de España ha puesto dinero para ello. Pues oye, pues igual que se pone esto, reclámele usted y pide usted ese proyecto que ya se inició, además por el mandato nuestro, y que se ha quedado ahí. Como ese, le puedo decir un montón. La playa de la Garita, presentamos también al Cabildo de Gran Canaria en su momento que fuese playa accesible, como así conseguimos nosotros la primera playa accesible en Melenara y la segunda de Canarias. O sea, y se quedó presentado con el plan de cooperación y yo no he visto nada. Supuestamente tenían que haber empezado en el 2018. Bueno, vamos a dejarle, estamos en abril. A lo mejor de aquí a final de año les da tiempo. Estamos en abril, pero algo se sabrá de esos proyectos. Yo no he escuchado nada. Sí se ha hecho eco Sonsoles Martín pues los primeros meses del mandato, de todo lo que había quedado presentado, y hasta fecha de hoy no conocemos ningún proyecto. ¿Ha hablado usted de los efectos de temporales, y en este caso Telde sufrió un devastador, así de claro, donde había un compromiso por parte del gobierno incluso de España. En este caso todavía está esperando el gobierno de España que el Ayuntamiento de Telde presente esas alegaciones o esos proyectos para poder atender a las demandas de aquellas personas que sufrieron esos daños. Pues sí, y eso lo ha dicho además en diferentes ocasiones la delegada del gobierno, o sea, Carmen Hernández, y en este caso Celeste López, se quejan muchísimas veces que el gobierno de España no ha contribuido con lo que prometió, pero es que ellos no han llevado esas alegaciones y esas certificaciones para poder hacer el ingreso. O sea, es que no hay más. No hay queja que valga si no presentas la documentación que te requiere. Pero si tenemos la colaboración de otras instituciones y hay mano tendida por parte de otras instituciones, ¿por qué no se presenta? Esa es la pregunta del millón. Hágaselo usted cuando ellos vengan, a ver qué responde, porque nuestras compañeras en el pleno se la han hecho y no contestan. No contestan, que no, que lo que se le ha pedido ellos han enviado, y no es verdad, o sea, no es verdad. Pero es que la delegada del gobierno, doña Mercedes Rondón, dice lo contrario. Que se les ha pedido en 2 ocasiones, además, que certifiquen los documentos que se le piden para poder hacerle el ingreso. Y Telde, pues, no contesta.
Pero hay personas afectadas, y sobre todo. Sí, hay personas afectadas. Yo recuerdo además, hasta incluso ya no solo en la costa, sino también hubieron muchas personas afectadas en fincas, pues en derribos de muros, pues tuvieron que llevar al notario para certificar. Trasladamos y hicimos además una moción también sobre el sector primario, con los destrozos que había del sector primario. Uh-huh. Y bueno, fueron atendidos en su momento, les costó, pero fueron atendidos por Extensión Agraria, recogieron allí, certificaron, pues todos, luego les enviaron un técnico para certificarle, pero el otro día además hasta incluso hablé con uno de los afectados y me decían que no han vuelto a saber nada. O sea, ha pasado casi 2 años y no han vuelto a saber nada. Uh-huh. Por lo cual usted entiende como las personas, cuando hay una catástrofe o cualquier tema de esto, se tenga que activar las propias personas, porque si no, la espera por las instituciones. Sí, muchos de ellos ya han repuesto el muro. Me decía uno de ellos que se ha tenido que gastar hasta 240.000 euros en todo el arreglo que tuvo que hacer en la finca. Dice, menos mal que tenía un seguro que me lo cubría. Dice, pero aún así he tenido yo que desembolsillarlo primero para poder seguir, porque es que yo vivo de esto. Son cosas y casos curiosos, pero claro, esto, yo creo, y vuelvo nuevamente, la tramitación de esos expedientes se han quedado ahí. Se han quedado ahí, sí. Habrá que recordárselo de vez en cuando qué es lo que pasa y que no tomen por bandera que es que el gobierno de España no ayuda a Canarias y en este caso a Telde específicamente. Ya le puedo decir que los 2 primeros años de la nefasta gestión de desarrollo local, quien único salvó el que pudiésemos tener convenio y hacer y dar un poco de empleo y generar un poco de empleo fue gracias al gobierno estatal con los convenios realizados de zonas deprimidas agrarias. Ahora estamos viendo pues un poquito más de movimiento, según cuenta la concejal Celeste López, con esos perfiles que está saliendo del dinero de la FEDECAN y lo van a emplear pues para el proyecto. ¿Por qué le llamamos FEDECAN? Pues mire, no lo sé. Si es el dinero que el gobierno de España ha trasladado al gobierno de Canarias, porque estaba ese rifirrafe de que el gobierno de España nunca ayudaba a Canarias, la tenía aislada, maltratada. El gobierno de España toma la decisión y dice, mire, tome esta partida de dinero, tómalo ustedes. Gestiónelo ustedes bueno, y se lo devolvemos, que son impuestos que ustedes pagaban, pero mire, no los paguen, venga, póngalo usted en marcha. Y se monta la carajera. Él le coge el pie cambiado al gobierno de Canarias. ¿Qué hacemos con esto? Tanto que hemos criticado y hemos pedido, ahora nos viene el Euromillón y el gordo de la lotería y no tenemos proyecto, pues a los cabildos y al ayuntamiento, y se forman las carajeras internamente entre cabildo y ayuntamiento. Pues bueno, a ver si llegamos a un acuerdo, primero que se iba a hacer de una forma, después se iba a hacer de otra, ahora se han puesto los proyectos, pero estamos hablando del 2016. Y no se han desarrollado los proyectos del 2016. Ahora se están habiendo los proyectos del 2018. Y han habido modificaciones. El gobierno de Telde, de hecho, ha modificado algunos de ellos porque ya no le daba tiempo de hacerlo. Pero lo gracioso de todo esto es que ellos tiraban la pelota al gobierno de Canarias, al gobierno de España, como usted bien dice. Se han visto con ese dinero, los ha cogido pues sin un plan, además, sin un plan. Porque tú cuando reclamas algo es porque ya... sabes que tienes las partidas, dónde van a ir, en qué se van a gastar, si van a gestionar los cabildos directamente, en definitiva. Eso fue como el camarote de los hermanos Mar, digo yo, ¿no? Pero a todo esto cerramos, que todos se llenaban la boca de agua diciendo que iban a hacer proyectos sociales con ese dinero. Yo todavía no he visto ningún proyecto que sea social, de los que he podido ver en Telde, pero no solo en Telde, sino en el Cabildo de Gran Canaria, gobernada además, qué casualidad, por Nueva Canaria, los dos iguales. Ahora, hoy salía además en prensa mi compañero Felipe Afonso, pues diciendo que el gobierno de Morales ha dejado de ejecutar 11 millones para planes de empleo. Cuando se podían haber beneficiado 1.500 personas. Es que en Gran Canaria no hay paro. 92.000 personas tenemos en Gran Canaria, desgraciadamente. ¿De que se deje de ejecutar? Porque está inactivo, están sujetos a un inmovilismo, no funciona la concejalía de empleo, perdón, la consejería de empleo del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, es que yo no sé, sé que es del Partido Socialista, pero físicamente no sé ni quién es el consejero. No he escuchado yo ahora
antes de ayer, creo que salía una noticia que iban a haber 500 empleos para personas que lo necesitaban, que se fuesen a apuntar, a ver si salen. Es lo único así que he podido escuchar, pero ya le digo que solamente han ejecutado el 50% del presupuesto. La isla de Gran Canaria es una isla importante no solo en Canarias, sino en España. O sea, es una isla que tiene unos encantos y unos recursos que hay que liderar. Además, tiene que ser plataforma y crisol en el mundo. Es conocida la isla de no solo Canarias, sino la isla de Gran Canaria. Gran Canaria tiene unos potenciales que no los tienen otras islas. Y desgraciadamente tenemos un presidente del Cabildo que no está a la altura de lo que necesita un Gran Canaria. No lo dice ni el Partido Popular, ni lo dice María González Calderín, lo dicen los ciudadanos. Están desencantados, apostaron por una persona que pensaban que iba a sacar Gran Canaria adelante, y lo que ha visto los ciudadanos es enfrentamiento con el gobierno de Canarias, enfrentamiento con el gobierno de España, está enfrentado con todos los dirigentes, menos con los de Nueva Canaria. Incluso con el sector empresarial. Efectivamente, que ya es difícil, ¿eh? Porque un político normalmente su plancha del día a día tiene que ser el llevarse bien con el empresariado, que son los que generan empleo. ¿Y usted cree que el sector empresarial está siendo apoyado para generar empleo? No, yo creo que no. De hecho, el Partido Popular de Canarias en muchísimas ocasiones ha estado reunido a Sierra Antona o la presidenta insular, en este caso Australia Navarro, pues con el empresariado, y le manifiestan pues la falta de liderazgo que había antes en las instituciones. No las encuentran ni el apoyo. O sea, tienen que ir al apoyo para que Sierra Antona, pues en esas reuniones que tiene en Madrid, pueda un poco trasladar las necesidades que tiene Canarias. Pero es que lo que estamos viendo es que estamos viendo un ya no solo en Gran Canaria, sino en Canarias estamos viendo un gobierno, aparte que está en minoría, que está es debilitado gracias a los apoyos del Partido Popular en diferentes cuestiones que son necesarias y buenas para Canarias, gracias a Sierra Antona, que está haciendo una oposición rigurosa, constructiva, además, y pensando en los canarios. Muchas veces, a lo mejor, hasta incluso en contra de nuestras políticas diarias, pero si es bueno para Canarias, hay que apoyarlo. El ciudadano en general está muy descontento con la gestión del gobierno de Canarias. Ya Canarias necesita un cambio liderado, y además va a ser liderado, se lo puedo decir, ya no solo porque yo viva el día a día la gestión que se está haciendo a nivel interno del Partido Popular, sino por las políticas activas que se están llevando, y somos líderes en cuanto se aprueban en el gobierno de Canarias con propuestas no de ley o con propuestas necesarias, además que están aceptando el grupo de coalición canaria. ¿Pero cómo se puede dirigir en este caso el gobierno de Canarias al gobierno de España y decirle, oye, necesito más inversiones? Y le dirá al gobierno de España, oye, sí, sí, usted necesita todas las inversiones que necesite y se las vamos a dar, pero primero gaste las que tiene. Y usted, en este caso, tiene 400 millones que no han gastado los inactivos, los tienen ahí, y además para devolver. Entonces, claro, cuando el gobierno de España tiene que hacer el reparto a las comunidades autónomas, lo primero que mira y dice, oye, pero si es que Canarias me pide, pero es que están asumidos en una incompetencia absoluta, una sanidad colapsada, una educación que no avanza, unos servicios sociales que las colas son tremendas, que Josefa Luzardo además está haciendo un trabajo riguroso y exquisito con aportaciones. Le podemos decir además que por mucho dinero que le manden o que le envíen, aún siendo como ha sido y tan exquisito, los mejores presupuestos que van a venir para Canarias en toda la historia de los gobiernos de España, Mariano Rajoy ha sido muy sensible y ha tenido muy en cuenta a Canarias. Pero claro, luego llegan y no
y no saben gestionarlo. Por ello, se está trabajando muy, 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 muy codo a codo pues con el empresariado, con los agentes sociales, culturales, deportivos, para cuando llegue el momento de las elecciones del 2019, que los ciudadanos tengan en cuenta el inmovilismo que ha tenido el gobierno de Canarias, el líder nuestro, en este caso, Asier Antona, las políticas que ha llevado de acercamiento y de propuestas firmes, reales, que necesita Canarias. Uh-huh. Oye, el Distrito Costa ni se oye ni se le espera. El Distrito Costa, es que yo no sé si tiene oficina. Yo le puedo decir que yo todos los miércoles de 4 a 11 de la noche tenía oficina, uh-huh, y atendía al ciudadano los miércoles. Pues yo no sé si este gobierno se ha olvidado de que en su momento se conformaron los distritos. Creo además que hay nombramientos por los decretos que hemos podido leer, que hay concejales designados en esos distritos, pero yo realmente la oficina la habíamos ubicado nosotros además en Clavellina, era una oficina bastante cómoda y accesible para el distrito. Y yo no veo, pero ya no solo el Distrito Costa, ningún distrito, es que no funciona ningún distrito, no hay ninguna oficina física donde te puedas acercar como si la había anteriormente. Pues si estaba de 4 a 11, pues que había personas que acudían. Claro, de 4 a 11 de la noche, ¿eh? Uh-huh. Estoy hablando de 4 de la tarde a 11 de la noche. Atendía yo directamente, pero luego ya durante el día, durante la mañana, también me acercaba en el distrito. Yo empezaba a las 7 de la mañana y lo primero que hacía era el recorrido pues por todo el distrito. Y luego ya pues subía al despacho a Telde y ya gestionaba cualquier otra de las áreas que llevaba. Uh-huh. Doña María González Calderín, un placer tenerla en esta casa y estar compartiendo con usted la información. Pues el placer es mío, se me ha pasado rápido y bueno, pues aquí estaremos cuando usted mande. Gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad. Muchísimas gracias. Pues nos vamos unos minutos de publicidad cerrando esta entrevista con doña María González Calderín, que fue concejala en el anterior gobierno, en el anterior mandato, concejala de los sectores primarios, hablamos de la agricultura, ganadería y pesca, y a su vez también concejala de playas, y a su vez, como estaba diciendo, al Distrito Costa. Pero bueno, era otra forma de hacer política, más cercana y más participativa, en la cual parece ser que se echa de menos por parte de los colectivos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política.